Se dice que en donde se ve de todo menos unidad es en el Partido Revolucionario Institucional Hidalgo, puesto que la elección para consejeros nacionales ha dividido a los militantes, pues por una parte están quienes apoyan a la planilla encabezada por el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y acusan de irregular la negativa de su inscripción. Y por otro lado, están los integrantes que avalan el actuar del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos en la entidad, encabezada por Maica Ortega Aguiluz y Victoria Eugenia Méndez Márquez, secretaria y presidenta. Veremos cómo acaba toda esta novela. Se dice que Percy Espinosa, líder caciquil del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca, ya amaga con realizar una marcha debido a la falta de cumplimiento de las promesas con las bases trabajadoras, como la compra de uniformes y utensilios para hacer su trabajo, para lo cual no hay fecha de cumplimiento, por lo que en los próximos días podrían salir los sindicalizados a marchar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.